estudiando, sí, todo normal. Todo genial. Muy todo bien. Mejor que antes, o sea. Vamos a ver esos dientes. Hoy vamos a revisar la extracción del pequeñín que le hicimos estos días. Vamos a hacerle una cura y vamos a limpiar un poco restos de comida o restos de sustrato que pueda haber en la boca. Ahí podemos observar que los puntos tienen buen aspecto, que no hay secreción ni hay restos de comida. Y hacemos limpieza. Limpiamos también la parte de abajo. Y también le toca darle un poquito de analgesia para que no le duela esa boquita. Muy bien, Gordi. Estos días ha venido porque tenía problemas respiratorios, con lo cual hemos tenido que ponerla en la incubadora, en la UCI, con calor y con oxígeno, porque para estos animales con este tipo de patologías es muy importante mantener la temperatura corporal y dar pues, un aporte extra de oxígeno, incluso medicaciones extras conectadas a dicha máquina. Ella está evolucionando aparentemente bien, de momento está comiendo, está animada, está defecando con normalidad, pero mantiene pues, la dificultad respiratoria, que en las aves es algo muy importante y muy costoso de corregir y de que el animal finalmente acabe con esa disnea, con ese problema respiratorio. Bueno, pues este peque tiene enfermedad dental, es una abuelete ya. Siempre estamos haciéndole algún retoque en su boca porque tiende mucho al sobrecrecimiento por mala oclusión. Y bueno, vamos a explorarle cavidad bucal, vamos a ver cómo va, que no tenga ningún pico que lacere la mucosa, la lengua, que le pueda hacer daño. Y de momento está muy bien de peso, está comiéndonos bien dentro de lo que es su enfermedad dental crónica. Y a pesar de la edad se mantiene muy, muy activo, muy, muy animado. ¡Ay, cómo se me enroscan los dientecillos! ¡Uy! ¡Qué inteligente! Bueno, pues nada, Peque, nos va a tocar hacerte un pulido. Están los dientes incisivos muy crecidos, premolares también. Vamos a tener que bajar el nivel de crecimiento de estos dientes para que pueda comer mejor y estar sin dolor. Sobre todo es importante que estos animalitos no tengan dolor dental y de esta forma tenga mejor calidad de vida. Palomas que son recogidas o encontradas de la calle. En este caso, este pichoncito está infectado por un parásito muy típico en aves jóvenes que podemos encontrar pues que han caído, están desorientadas o porque están débiles por la enfermedad y la tenemos en recuperación gracias a que una de nuestras clientas pues, la encontró y nos la trajo rápidamente para que podamos instaurar un tratamiento. Vamos a dejarlo descansar un poquito. Hoy ha venido a revisión Rufo y nada, le vamos a dar el alta. Ya va a empezar poco a poco a hacer vida normal, está activa, está pues, más alegre de lo que estaba
Y en cuanto a comportamiento, pues poco a poco está dejando un poco de comer porque vive en el exterior, aunque son animales que no deberían hibernar, pero cuando los reptiles tienen condiciones adversas, pues necesitan bajar su metabolismo y empiezan a comer un poquito menos. Entonces nada, le vamos a dar el alta a la pequeña y poco a poco, pues nada, haremos vida normal con nuestra actividad y a pasar el invierno.